Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí Friger y aquí estamos con la nueva serie de nuestro canal, Pokémon White Version 2. ¿Cómo? ¿White Version 2? ¿Por qué coño lo tienes en inglés, Friger? Pues muy sencillo, porque no es White Version 2, sino en realidad Bolt White 2. ¿Y qué es esto, diréis? Pues es algo muy chulo. Voy a clicar aquí. ¿Por qué es chulo? Pues porque lo cambia absolutamente todo. ¿Vale? Si veis aquí que tengo una partida. Y es porque... Voy a cerrar el Skype. Y es que pruebo con eso mi... mi voz. Howdy. Welcome to Pokémon Blaze Black 2. Or Pokémon Bold White 2. You might be seeing Professor Juniper, but this Adrey Dryano 60 speaking. 60. Oh, que está hablando el Dryano ese. Chinchino. You probably know the basic of this hack. We're looking at new will encounter. En este hack encontramos nuevos Pokémon. Más competitivo. De un juego más competitivo. Y nuevos desafíos y cosas de esas. Es para aumentar la experiencia de juego. Bueno, es lo mismo. Espera que nos entretengamos. Soy un chico, claramente. Pues me voy a llamar, pues... Flea... Sep. Hugh. Hugh Jackman. No, este se va a llamar Matis. Matis. A ver, tengo que preguntar varias cosas. Como por ejemplo, ¿qué os parece el banner que he puesto? Uf, por un momento pensaba que se había descuadrado la pantalla. ¿Qué os parece el banner? ¿Qué os parece esta serie? Si os gustaría que la subiera todos los días. Hora indefinida, a la hora que lo suba, pero todos los días. ¿Qué más? Era. Quien quiera un nombre de un Pokémon, que me lo diga. Sea quien sea cual sea. Yo voy capturando Pokémon porque este juego es muy, muy, muy difícil. Entonces, pues no sé si alguno me lo quedaría o no. Pero si queréis que le ponga mi nombre, pues ya sabéis, lo pongo. Me gustaría que apoyáis la serie, que le deis like si os ha gustado y tal. Y compartid la serie, por favor. A quien no conozca este hack, no lo voy a leer claramente porque no sé inglés. No sé lo justo y paso de estar traduciendo aquí, aunque me lo sepa más o menos. Bueno. Eso. Que para la gente que no conozca este hack, que lo diga, lo suben y lo ven. Y a lo mejor les gusta. Si me lo pedís puedo hacer un enlace de descarga. Puedo poner el enlace de descarga con un vídeo que lo explique cómo descargarlo. Aquí me está preguntando que si quiero Pokémon y tal. Que me está esperando la chica esa. Sí, sé cómo utilizar todo, mamá, vamos. Ya que no, lentos. Hi, Flicker. Oye, en serio, ¿por qué todo el mundo, los que son de Latinoamérica y esas cosas, que no hablan castellano como... Que no son españoles, todos externos a España, siempre que leen mi nombre dicen Flieger? ¿Por qué? ¿Flieger? No lleva una U. A ver, si tú ves una U, pues vale. Dilo. Di Flieger. Pero si no ves la U, no digas Flieger, di Flieger.
que al final veo que me voy a tener que cambiar el nombre con J para que la gente lo diga bien. Oh, serio. Let's go. No sé cómo va más rápido, la verdad. El otro día me iba mejor. Sí, porque este capítulo ya lo he grabado. Va un poco lento. ¿No? Sí, va un poco lento. Vale. Ya está. Supuestamente ahora tiene que ir mejor. Va peor porque está grabando. 49 FPS me baja. Cuando el otro día me iba a 60. No, sí, esto no lo entiendo. A ver así. Ahí está. Ahí está. A ver. Esta es una de las cosas distintas del hack que nos da para el modo fácil. You can. Ahora puedes seleccionarlo. Vale. Puedes seleccionar el modo fácil, el modo competición, el challenge mode. Y también puedes seleccionar. No, y ya. Creo que no hay más modos. Lo único que te dan la entrada para el bosque blanco, que eso me lo dan ahora. Perdón. Perdón otra vez. Estoy últimamente otra vez con la garganta mal y madre mía. Yo creo que a lo mejor me va un poco mal. Porque tengo la otra pantalla y eso a lo mejor gasta recursos, que creo que sí. ¿Veis? White Forest, Bosque Blanco. Ya lo tengo desbloqueado. Es una llave de torre. Pozo. Yo este juego ya lo he jugado. No me lo he pasado porque paré de jugar por jugar a otro juego, pero está bien. Oh, I get it. The Outlook is Asperia's most famous spot. I'll be by Bianca. Bianca, it's up there looking at the scenery. Come on, go get your Pokémon already. Esperamos que me salga una buena naturaleza. ¿Cuánto va? Vale, va. It's so pretty. Hey there. Don't you agree? Oh, my name is Bianca. I'm the assistant of the Professor Juniper. Pokémon Professor. By the way, I'm looking for someone. Do you know a person named Flicker? Flicker. Oh, wait. You are Flicker. Flicker. Joder. Wow, you're exactly like what I heard. Nice to meet you. I have a really important request to ask you. Will you help us complete the Pokédex? Oh, wow, thanks. Your support will help Professor Janemir research move forward. Anyway, filling up the Pokédex is totally fun. Encanta en inglés. ¿Eh? Es que tiene manos. Ok, then. ¡Tada! I'm here in the Pokémon that will be your partner. Tu compañero. ¡Ja! ¡Soy tonta! Choose a Pokémon. The Fire type Pokémon, Tepig. The Grass type Pokémon, Snivy. The Water type Pokémon, Oshawott. Oshawott. Hola, Oshawott. Te voy a coger a ti, Oshawott. Fijar, Oshawott. Oshawott. Oh, wow, Joe and Oshawott are perfect match. By the way, would you like to give a nickname to the Pokémon choose? You choose. Oh, bien, ha salido chico. No como la otra vez que salió co chica. Ya tengo un nombre pensado. Se va a llamar. Con Lete.
Se va a llamar con... Cho. Tenía muchas ganas de ponerle ese nombre a este Pokémon, en serio. Sí. Claro que sí, lo que tú digas. Se fue la copa que es y por eso no llaman ni por eso gracias por sí, lo he leído todo rápido. Hey, yo lo hago si bajo chivo bajo por la aquí. Cupo y todo de lo rápido que escribo, macho. De que leo. Pero que me he dicho, wow, que tipo que es Pokémon, no lo cacho Pokémon, eh. Oh my god, gang, did me travel no you're hearing you there with something important. Well, okay, I just have to Pokémon to go yours in the marriage. Que recuerda cuando se fue hace 2 años o algo así. You will have Pokémon, right? Why don't you have a Pokémon battle? ¿Por qué tú no tienes un combate Pokémon? Let's see how good a trainer you are. Y'all you is need a after is just in track. Que va a utilizar a su Snapdragon que le tiene desde que salió del huevo. ¡Concho! Tackle. Tengo este nombre pensado, el de Concho, desde que fui a jugar en el emulador, en el ordenador de mi madre. Tiempo A. Pero no el portátil, el otro, el más malo todavía. Y me iba a 30 FPS o menos y era imposibilísimo jugar. Esto darle todo el rato al círculo. En vuestro caso, al A. Pero yo, como tengo el mando de la PS3, pues le tengo que dar al círculo. No me estaba fijando ni en la vida. Estaba mirando el mando como un tonto. Estaba mirando el circulito ahí. Le doy al círculo. Soy inteligente. Anda, mira, me lo he cargado. Ya está. A veces parezco más tonto que yo ese. Sí, de todas maneras, como esto ya lo he jugado 3 o 4 veces, una para probarlo, como era, otra para tal, otra para cual, otro porque lo grabé el otro día, pero no se me grabó la voz, espero que sí se me grabe. Perdón. Pues entonces ya estoy un poco harto de esta parte porque ya me la he pasado pues como 1050 veces porque no he podido pues, jugar ningún más de esto. Entonces, pues, me aburre y, pues, este gameplay, pues, va a ser un poco como en plan... Ok... ok... Ojalá tuviera otra partida porque... Tenía un Concho... Que era... neutro. Anda, mira, te has ido. Vamos a mirar a ver la naturaleza de este Concho. Y sus stats... ¡Es bashful! Y eso hace... ¡Es neutro! ¡Es neutro! ¡Es neutro! Yo siempre... Yo, a no ser que sea un Pokémon que no es nada... Por ejemplo, un Pokémon que no tenga para nada de especial, pues claramente voy a preferir que sea firme, ¿no? Adamant. Pero si no... Yo prefiero que sea... neutro porque si no... No. Eso es mal. Bueno, pues este hack lo han hecho, lo han cambiado ellos todo, pero con sentido. No son como los randomizer estos que hay, que son un poco... ¡Hala, mira! Tengo un Blastoise así de buenas. O tengo un... ¿Cómo se llamaba este? Porque se mueve el ratón. Voy a ponerlo en la otra pantalla y voy a quitar esto. O lo que sea. Porque yo, por ejemplo, tengo el randomizer de... del Pokémon Esmeralda en el móvil. Y, ¿sabes? Se elige un Pokémon. Me da elegir entre 2 y luego un Blastoise. Y yo... Posok, oye, Posok. Vale, vayamos a... capturar nuestro primer Pokémon, que ya sé cuál es. You are also what... Este me ha dado un regalo, que es la bicicleta. Este no me la suelen dar. Siempre me suelen dar una Pokéball o una Super Ball. O, no, una poción. Esto no. Mochila. Nos ha dado más Pokéball. Nos ha dado 30.
Vamos aquí. Vale, vamos a cambiar una cosa que se me había olvidado. Fast. Off. Confirm. Este juego es muchísimo más difícil que el normal. Oiga, la bicicleta. Y cambian los Pokémon, pero con cierto sentido. Por ejemplo, si en la primera ruta del Rojo Fuego hay Pidgeys y Rattatas, en la del segundo hay Sentret y Pidgeys, en la tercera hay Bidoof y Pidoof. Sí, Pidoof es, ¿no? Si en la otra hay Maestienas así no sé cuál, y en la otra hay tal y cual, pues te ponen la primera ruta, los de esta edición, Purloin y Patrat, y luego ya los de las otras. No, la segunda, la de la segunda. Te lo ponen así con sentido para que de repente no te topes ahí con un Pokémon mazo de tocho. No tengas las oportunidades de todos los juegos para elegir un equipo como un equipo de todos los juegos. Además, te dejan elegir en ciertos sitios un inicial de 3. No, de 4. Según la estación del año que sea. Por ejemplo, en verano te pueden dar a Oshawott. No, uy, a Oshawott. A Trico. Luego te pueden dar a Squirtle, a Charmeleon. Uy, Charmeleon, Charmander o a Cyndaquil. ¿No? Y te da para elegir. Bueno, no te da para elegir. Te da para... o capturas este o capturas el otro. Vamos a luchar un poquito. Es que no va lagueado hasta el combate, ¿no? ¡Hala, hala, hala! Pero que solo tengo... pero que esto es imposible, macho. Que es que no sé por qué me va tan mal hoy el ordenador. Ah, ya sé por qué es. Porque tengo el disco medio lleno. Entonces, pues eso, pues duele. Opción. A ver qué haces. Un momento. Vale. Vamos aquí. A ver. ¿Ves? Sale Bidoof. El otro ha salido Gunple, pero esa creo que está mal. Bueno, hay algunos que salen bien y otros que salen mal. Vamos a hacer tackle otra vez. Aunque realmente el Nitro yo creo que lo suelo utilizar fuera de cámaras, porque en este juego te hace falta entrenar bastante por tu cuenta. Porque si no, os lo juro que morís. Es muy difícil. A ver, no es aquí... como Dios, ahí mazo de difícil y tal. Bueno, a ver, es mazo de difícil, pero no modo Dios. Te lo puedes pasar perfectamente. Pero es bastante chungo. Menos yo, cuando me lo he ido a pasar, me costó bastante. Porque tienen... creo que todos los líderes tienen 6 Pokémon. Son distintos. Son más fuertes. Además, todos los Pokémon aprenden ataques diferentes. Aprenden sus ataques, pero luego les meten algunos extras. Tipo, por ejemplo, yo qué sé, un Caterpie te puede salir con picadura, que no te viene ni de coña con picadura de principio, y con Electrotela. Y eso pues te peta un poco lo que viene siendo el ojete. No sabéis, ya sabéis si me explico, ¿no? Me explico bien, ¿eh? Pues eso. Bueno, veamos. Llevamos ya 20 minutos y no he hecho prácticamente nada. En el anterior hice más, la verdad. Pero claro. Como no quiero aquí enredar mucho tiempo, voy a ponerme a buscar el Pokémon que quiero y ahora sale. Ah, no. Voy a ponerme a buscar el Pokémon que quiero, pajera, porque ya quiero enseñároslo. Los vídeos durarán sobre 30 minutos, o 20, o 25, en esa línea de tiempo, según... hombre, si lo queréis más corto o tal, me lo decís y fuera. Lo único que es que yo eso no lo puedo aguantar porque me gusta hacer vídeos largos. Pero bueno, un momento. Vengo en nada. Nada para vosotros,
Y depende de lo que sea para... Hola. Estoy aquí. No es este Pokémon que quería, pero le voy a capturar. ¿Por qué? Pues porque quiero un Caterpie. Son muy bonitos. Sí. Además porque tiene un ataque muy chulo. Sí. Voy a ponerle... En honor a un amigo de... que tengo yo. Que le gustan mucho los caterpies. Los carapies. Pues se lo voy a poner. ¿Por qué no, hombre? He subido un nivel o dos, creo. Mientras... encontraba un Pokémon y tal. Y también he cambiado el movimiento de lado y... veamos a este Raúl. Le quita ataque. Eso no me gusta. Shagelbach. Eso no sé qué es. Si os digo la verdad. Voy a mirarlo. Run away and able to destroy hit with how. Hombre. Este Pokémon es especial, ¿no? Entonces, pues. Especialmente tonto. Switch. Dios, voy a cerrar esto porque. Se me peta. Le iba a buscar, pero parece que no puede ser. Yo quiero a mi Pokémon. Creo que es un Pidaf. Struggleback. A ver qué es. No le hace mucho daño. Y un Bugbite. Tampoco, ¿no? Ahora hace un poco más. Bugbite. Madre mía. Menos mal que rápido. Yo creo que evolucione a... Butterfree. Mantequilla gratis. Un chiste malo, ya lo sé. ¿Pero qué le vamos a hacer? Bueno, si no... como no... veo que no encuentro este Pokémon. El que yo quiero. Para el siguiente capítulo estará encontrado. Y subido al nivel... al nivel, nivel, nivel... ¡Oh, my God! ¡Lo he encontrado! ¡Starly! ¡Starly, te he encontrado! Sí, quería un Starly, porque luego Staraptor, pues, está... ¿cómo decirlo? Es como muy de puta madre. Es muy, muy, muy bueno. Es muy bueno. Es jodidamente bueno. Y creo que me lo voy a poner en el equipo ahí, forever. Forever and ever. ¿Se meterá este Starly en el equipo? ¿Se meterá? Sí, se mete. ¡No! ¿Cómo puede ser tan cabrón? Tengo ya también un nombre puesto para este Pokémon. Es de un chaval que me apoya bastante. Que está en mi canal. Puesto por... el lado izquierdo. Aunque ahora os, si lo capturo, pues aparecerá un cuadradito alrededor que pondrá Game Boy David. Le voy a poner el nombre. Así, para Pokémon ahí bueno, tenga su nombre. Es un pájaro. La otra vez le puse pajararo. Le puse pajararo. Y la verdad que pajaroro mola más.
Pues entonces le voy a poner el nombre a un Lucario. Sí, porque voy a tener a Riolo porque sabéis que me encanta. Le voy a poner el nombre a Lucario. Mira, para que vea, ¿eh? Va a flipar. Se llama Pajaroro. 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 Ven aquí. Pa. Pa. Ja. Lo. Pajaroro. Este es Pajaroro. A mi Pajaroro. Bueno, pues sin más, espero que os haya gustado. Dale like favorito a cualquier otro. Creo que estoy hablando demasiado rápido, ¿no? Sí. Bueno, sin más, aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado. Dale like favorito. Cualquier otra cosa me lo podéis dejar en los comentarios. Como que os ha parecido el banner, qué os parece esta serie, si os gusta este hack, si queréis un nombre, si lo habéis compartido. Y si no, pues hacerlo. O si no, Pajaroro os matará. Como de risa, porque con el nombre que tiene, pues es como Pajaroro. Ah, se llama Pajaroro. ¿Y tú qué eres? Jada de paoeas. Bueno, que eso, que yo espero que os haya gustado. Vale. Hasta la siguiente. Adiós. Ah, un comate, no. Un caterpie. Un caterpie. Venga, vale, luchamos, caterpie. No me dejan despedirme, de verdad. Ha durado el vídeo unos 27 minutos. O sea que espero que estéis contentos. Hay gente que le gusta los vídeos largos y otros cortos. O sea que, bueno. Que ahora me voy a final. ¡Adiós!